sois un orgullo para Cartagena. Teneros de la mano es vital para continuar en el desarrollo deportivo que estamos llevando en esta legislatura, gracias a la gestión de nuestra alcaldesa Noelia Arroyo, la alcaldesa del deporte, en relación a fomentar el deporte base, y esto es deporte base, con nuestros más pequeños, para que adquieran buenos hábitos. Los hábitos del deporte son fundamentales y sobre todo que aprendan de los mejores, ¿no? Y campus como este les va a agregar la posibilidad de tecnificar y de mejorar en lo que es en el deporte, en este caso el baloncesto. El Palacio de los Deportes de Cartagena está abierto para este tipo de eventos deportivos. Es vuestra casa, disfrutarlo, y espero que el campus sea un éxito y que todos los años pues tengamos aquí a gigantes disfrutando de nuestra ciudad y llevando también el nombre de Cartagena a la gran revista que es Gigante, porque Cartagena lo merece y estamos trabajando para que nuestra ciudad sea conocida más allá de nuestras fronteras. Ese es nuestro objetivo. Que Gigantes lleva muchos años, llevamos más de 12 años ya llevando baloncesto formación, como bien comentaba antes, llevando el baloncesto a diferentes ciudades, y nosotros queremos traerlo a unas instalaciones que las he conocido hoy, tengo que decir, me parecen brutales. Hay que verlo, hay que sentirlo, lo que la ciudad deportiva que tenéis ahí es brutal, y creo que se pueden hacer grandes cosas aquí. En Gigantes estamos muy, muy concienciados en fomentar el baloncesto, en que puedan llegar a chicos, chicas de todas las edades y que puedan disfrutar de esos valores, de esas sinergias que crea el deporte, que creo que es fundamental, porque al final estos campus van a eso, a valores y baloncesto. Creo que era un objetivo y un sueño el poder hacer baloncesto en Cartagena, y ya hicimos un pequeño clinic, y ahora poder juntar unas marcas. Creo que cuando se inicia un proceso de crecimiento de básquet hay que juntarse o intentar estar con los mejores, y creo que en este caso, que esté Gigantes del básquet, creo que todo el mundo aficionado al baloncesto sabe lo que supone Gigantes del básquet. Estar con el Fútbol Club Cartagena, estar con Odilo, CB Cartagena, y naturalmente el pegamento de todo que es el Ayuntamiento de Cartagena, para que el campus salga adelante. Repito, era un sueño, era un proceso, y bueno, ya lo tenemos ahí para arrancar.